En vivo desde Paris, Sony, Jesse, haciéndole un pequeño video a la hermosa luna. Bueno, está ella casi ya llena. Casi llena está. Falta como un 10%. Pero mira cómo se ve ahí. Estos los cráteres que uno le ve en los videos anteriores. Y ahora no se ve ni uno. Cuando ella está llena, tú no le logras ver ni un cráter a ella. Entonces en la orilla se ve más o menos. Pero cuando ella está por mitad, sí, un cuarto. Eso es mucho hoyo y mucho cráter. Presenta, pero tú ves allá abajo, ahí. Así como están ahí abajo, ahí como que corren, pero donde ya está llena, todo eso tú no lo vas a ver. Todos esos cráteres que están ahí, cuando ya lleno, tú verás, ahí tengo la oportunidad de sacarle video. Cuando esté bien llena, esos cráteres no se van a ver, lo que están ahí, lo que tú estás viendo ahí. Son cráteres grandes, pero ¿qué pasa? Cuando ya se llenó, esos cráteres pierden. Yo no sé por qué. ¿Cuál es el motivo que se le pierden los cráteres? Y cuando ya está por mitad, un cuarto, y se va llenando, tú ves hoyo y cráteres por todos lados. Y cuando ya se va llenando, se convierte en toda esta de eso blanco que se le ve. A mí me parece que. Me parece a mí que cuando ya se va llenando, es en la parte que ya se va alejando del sol. Entonces, alejarse del sol, pues es más fría, entonces creo que ella es como húmeda. Y todo eso blanco se convierte en hielo. Es lo que yo me imagino. Que así, porque que cuando ella está por mitad y eso, como antes de ayer, yo le saqué un video, ¿verdad? Se le veía mucho, mucho, mucho cráteres, mucho y profundo, cráteres grandes, como esos que están ahí. Pero ¿qué pasa? Ella va llenando de todo eso blanco. Me parece a mí que todo eso es hielo, me parece a mí. Será que ya es como húmeda y se vuelve hielo. Porque cuando ya se llena es que se aleja del sol, porque para el sol darle la claridad completa a ella, si es el sol que le da la luz, tú ves. Si es el sol que le da la luz a ella, para ella llenarse, ella tiene que alejarse del sol. Entonces, cuando ya está por mitad, un cuarto de luna y eso, es que ella está cerca del sol. Y el sol nada más logra alumbrarla un cuarto, por mitad, depende de donde esté. ¿Entiendes? Pero cuando ella se va llenando, se va alejando como del sol. Se va alejando, entonces ya va llenando, llenando, hasta que llena completa. Hay mucha teoría, tú ves. Hay mucho que analizarla, porque que ella es bastante curiosa, déjame decirte. La luna es bastante curiosa. Yo le he hecho, como te digo, le he hecho más o menos más de 100 videos. Le he hecho yo a la luna, más de 100 seguro. Le he hecho yo y
Y entre más tú la ves y eso es bastante rara, rara. Hay que saberla entender. Una porque ella pierde los cráteres cuando va llenando. Y sale como mucho de todo eso blanco. Esa parte blanca y oscura. Pero ahora se ven azul porque por eso que mucha gente dice que ella es como transparente. Porque ella, la superficie de la luna, se pone del mismo color del cielo, tú ves. Tú ves, como aquí el cielo es azul, ¿verdad? Es azul, entonces ella pone la superficie, ¿ves? Como azul también, que es esa superficie así, azul. Tú ves, y si yo le saco un video ahorita cuando oscurezca de noche. Porque ahora estoy soy afuera, tú ves. Ahora estoy soy afuera, ¿ves? Tú lo puedes notar aquí en la. Tú ves, ahí. Se ve en la luz que le da arriba en el techo, en la casa ahí. Se ve que eso está afuera todavía ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando sea más oscura. Más oscuro ahorita de noche, pues esa superficie no va a estar azul, va a estar negra, tú ves, eso se pone negro, eso que tú ves azul ahí. Y por eso mucha gente que dice que ella es como transparente, tú ves, porque ella da mucho de qué hablar, es algo bastante raro la luna. En el día ella está azul, y en la noche está negra, pero todo eso blanco se le queda. Es como que yo diría que eso se convierte en hielo, diría yo, no sé. Porque ella se va llenando de eso poco a poco. Entonces, quedan manchas grandes negras, pero la mayoría se llena de blanco. Entonces, pero que. Bastante curiosa, viste, pero nada, uno continúa sacándole video a él, que puede aprender de ella, porque hay mucho que aprender todavía. Nosotros todavía no podemos, yo mismo no puedo entender más o menos la manera que ella funciona, tú exactamente, porque eso, yo creo que eso nadie lo tiene, creo yo que no. Mucha gente dice que ella da su propia luz, pero yo creo que no, yo creo que eso es que la alumbra, porque eso es que le da la luz, tú ves. Por ejemplo, ahí tú estás viendo que eso está ahí, está del otro lado, en el West, ella está en East y eso está en el West. Ahí eso le está dando la luz a ella, pues, y es la misma que ella sigue en la noche, tú ves. Y además, cuando ella tiene los cráteres, tú le ves la sombra a los cráteres, tú ves. Cuando da la sombra, tú le ves la sombra a los cráteres, tú ves. Medio prendido, por mitad, y medio oscuro. Yo sé que tiene sombra. O sea, es la luz del sol, tú ves. Yo no creo que sea que ella da su propia luz, no lo creo, no sé. Desde que ella enfría más, sí, porque como te digo, es como si fuera hielo, todo eso blanco, ella es fría y se va llenando, entonces los cráteres se pierden, la mayoría que ella tiene en el centro, tú no lo ves en ningún lado, los cráteres, que casualmente se llegan a ver todo. Cuando tú la tienes por mitad, cuando la tienes por un cuarto, ¿tú me entiendes? Cuarto de luna, tú ves muchísimos cráteres en el medio, por los lados, por todos lados. Pero cuando ya empieza a llenar, tú además le ves en la orilla a ella los cráteres, como ahora, ¿ves? Esos que están ahí, esos cráteres, en la orilla. Así tú lo llegas a ver para acá, para el centro.
Pero ¿qué pasa? Ella se llena de todo eso blanco. Eso blanco corre, crece. Porque ella, cuando ella empieza a llenarse, ella no tiene todo eso blanco, sino todo eso blanco se le va llenando de eso, parece que es como hielo. A ella alejarse de eso, pues va cogiendo eso blanco. Me parece a mí. ¿Entiendes? Entonces, fue un buen video para todos mis seguidores en vivo desde Paris, New Jersey. Un placer, Anthony Pérez.